amigos, bienvenidos una vez más a esta vuestra casa, Cantabria Televisión, las 7, en donde en un tiempo de charla con Marga vienen los protagonistas a contarnos sus cosas. Nosotros os las trasladamos con varias finalidades, entretener, informar y, por supuesto, acompañar y que sea de vuestro agrado. La persona que está junto a mí es para mí un honor y un placer reencontrármela en el paso del tiempo, porque en estos momentos haciagos para algunas profesiones eh, donde la operación becario eh, se impone frente a la profesionalidad y a la veteranía, sobre todo en nuestro sector, en el periodismo y en la, y en la comunicación. Y quien dice operación becario dice Belén Esteban y Ad Company. Pues encontrarme un amigo, un compañero y un colega que es de la época que además eh, hemos compartido muchos momentos juntos y que, sobre todo, tengo una grandísima admiración porque hay un momento en nuestra historia, donde Tasio Fernández marca un antes y un después en el mundo de la publicidad y de la comunicación en general y sobre todo audiovisual en Cantabria. Tasio, bienvenido a tu casa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Compañeros buenas. y sin embargo amigos. Sí. <laughs> Eso lo decía mucho Javier Rodríguez cuando estábamos en la COPE. Somos compañeros y sin embargo amigos. Bueno, Tasio, tú eres... Eh... Había un momento en Cantabria, tú eres una persona, además de profesor de, de universidad y técnico en relaciones públicas, eres un hombre de la empresa, eres un hombre de la comunicación, y, y en el mundo, la, sobre todo del audiovisual, cine, teatro. Televisión ha sido una conquista constante tú con el medio y el medio contigo cuando había hubo un momento en Cantabria tú fuiste un, una explosión bueno, tampoco, de novedad tampoco, total Sobre sí, bueno. sí Tasio Tafe publicidad y lo que hacía Tasio no lo hacía nadie hay que decir que había tres agencias sí, sí. que lo hacían todo por tierra mar y aire sí, sí. Cif sí, Polibragado, sí. Enrique Alonso fotos primero bossing después sí, sí. y Tasio Fernández sí, sí. Cada uno tenía su estilo. Los tres fueron mmm, y sois grandes maestros del mundo de la comunicación y de la publicidad. A ti te ha seducido siempre mucho el tema de la producción. Sí, sabes qué pasa que yo cuando yo hice relaciones públicas publicas en Barcelona y entonces eh, compaginé lo que era la escuela con la escuela superior de arte dramático y hacía danza contemporánea cuatro horas diarias y lo compaginaba por las noches con publicidad de relaciones públicas y lo alternaba por las mañanas con derecho. Porque, y en ese mismo año hice tres cosas. Entonces vi que derecho pues, me gustaba, pero no era mi actividad y me centré en, en las otras dos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo llego en el 82 a Santander, exactamente después de finalizar en, en Barcelona, pues claro, me encuentro en Santander todavía mm. desarrollándose y eh, recuerdo muchos proyectos que llevaba con proye con, de ideas venía de Barcelona, en el cual la gente no me entendía, no, no. no, me, enten, no me entendía. Entonces tuve que cambiar un poco el chip e intentar adaptarme a lo que era la ciudad de, de Santander. Pero siempre compaginando y actualmente compaginando lo que es la cultura, el, el arte, la estética, la danza, el teatro, todas las artes escénicas con la empresa, o sea, es, por decirlo de alguna forma, tengo un cerebro dividido entre empresa y cultura. Bueno, eres, tienes un perfil de hombre del renacimiento y, sí, soy, sí. y has llegado 50 años antes. Porque bueno, no. o, en, o en Cantabria hemos ido. Yo sí, también he tenido bueno. la suerte de estar fuera. Cuando vienes, hay un poco de Yelag. Claro, claro. Sobre todo si vienes de Barcelona, que es un mundo aparte, o lo era. Y sobre todo en los años 80. En los años 80 y 90. Claro, claro. claro era, era, era otro mundo cuando aparte. Cuando Barcelona realmente había un boom es, es, cultural y intelectual muy importante. Y medioambiental. A mí, a mí, por ejemplo, me coge el tema medioambiental que compartimos el sponsor eso de Gas Natural. Es natural eso es y yo tengo la suerte de no tener que esforzarme en convencer a Gas claro. Natural de sponsorizar un espacio protagonistas claro, claro. un protagonista del Llum que duró 20 años. Claro, claro. Sí, porque claro. estaba casi casi en el concepto ya de la de, de, de la la empresa. Cataluña y de la empresa y eso lógicamente es complicado porque intentar explicar una serie de cosas cuando aún todavía no ha llegado ese momento de bastante, bastante pero yo he seguido he, he seguido intentándolo, intentándolo, intentándolo sí. bueno, hasta este punto, ¿no? Sí, de momento. Tú, tú, tú y yo <laughs> somos Resistiendo e los... insistiendo, que yo digo. <laughs> tú y, me hace muchas gracias el, el manual de Resistencia del presidente del gobierno porque hay algunos de nuestro sector que podíamos haber hecho muchos capítulo <laughs> Sí, porque <a risa> acabar, es un manual de resistencia puro y duro. Entonces, eh, eso, bueno. Cada uno no, tiene el suyo, ¿no? No, no pero nuestra, nuestra profesión, la comunicación, parece que diverge y converge a dos puntos. Mucho con la política también y mucho con eh, el claro. tema del teatro, del cine y de la televisión. Sí, sí y no y, y es y es muy común pasar de un lado a otro. sobre todo nosotros de un lado de a otro la otra, verdad sí. pero bueno yo creo que eso es lo interesante tenemos que, yeah. una, tenemos que tener una actividad muy dinámica muy ágil muy fresca y eso es lo que se trata nosotros yo siempre he querido ser no diferenciarme pero sí tener una personalidad distinta y ser sobre todo atrevido osado ya, ya, terco y creativo que, en ese que, sentido. Al fin esos. y al es lo, lo que tenemos nosotros es la creatividad es nuestro bueno, concepto es que, que eso no te lo quita nadie. Es lo que siempre es lo que tienes que vender y, un creativo y no, de publicidad. Y no te lo va a quitar nadie nunca. Sea del gusto que sea. Mira, acabo de ver, a. a no sé si anoche, vi a una escena de Tony Cantó, yo creo que era para La Sexta, que iba con la reportera esta del Wyoming y hacían que lavaban un coche, que era para una tercera política o algo así. Bueno, eh, luego tenemos el último, el último tema candente, que es eh, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, eh, a la presidencia del gobierno con una cantante. Que esto en Francia, Sarkozy con la Blumni, con la Carla esta, pues no no nos llamaba tanta la atención, pero igual en nuestro país no estamos preparados eh, para tanto para tanta modernidad. Y a mí me parece, a mí me parecía simpático y no me parecían menos creíbles, pero igual hay un sector de población Mira, más yo, mayor. Yo, que... yo he aprendido algo en la, en la universidad este año, casi sido mi primer año dando clases a los chavales de chicos y chicas de 22, 23 años que están en de económicas en, en Gade, pues he, he visto que son otros perfiles, con otras necesidades, son otros medios los que utilizan, y eso, lógicamente, es muy interesante. Y en, la sí. verdad es que el, me, lo he pasado bien, me he entretenido mucho, he disfrutado mucho, voy a, quiero seguir disfrutándolo, porque yo creo que es una fase interesante en la cual ellos te aportan y tú les aportas. Y ese, y ese equilibrio, por eso cuando hablabas del perfil de gente, bueno, es que hay perfiles de gente que uno desconoce totalmente, pero están ahí. ¿eh? Uh -huh. Esa es, eh, la clave del éxito, eh, entre comillas, de éxito personal, es, eh, es esa adaptación y esa mutación constante. Claro, claro, es, una, es que, mira, casualmente, no casualmente el libro sí. es mutación social, pero es una mutación, sí, sí, es una es mutación una mutación a la que tú llegas, sí, sí, que vamos a hablar ahora, que es un poco de la novela. Vamos, va, vamos a ver cómo llegas ahí, porque a ti te faltaba eh, poner un pie en el estribo en el mundo de, de la literatura desembarcado, sobre todo porque tú has sido eh, seducido muchísimo tiempo por el cine. Y el teatro, la y, producción audiovisual. Y sigo, y sigo <laughs> porque yo con el tema de cine. Sí, sí, has, has participado incluso eh, en las 12 o 13 películas con actor de reparto y luego también he llevado la comunicación publicitaria pues de la última película de Vicente Aranta, Fíjate. que fue la última y la, la, y la que tuvo mayor fracaso, por desgracia. Pero sobre todo, pues yo me he hecho muy amigo de Manuel Gutiérrez Aragón, sí. de Mario Camus, sí. en el cual, bueno, empecé a tener una relación y siempre que había alguna película, pues me cogían en un papelito corto. Entonces, <laughs> siempre me ha gustado estar ahí presente, en pequeños, en pequeñas en pequeños, pero muy pequeñitos. ¿eh? ¿Cómo, ha, ¿Cómo equilibras tu caja de quesitos? Porque tú eres un hombre de empresa y has, y has tenido sí. y tienes muchos empleados a tu cargo. <laughs> y además, e, incluso eres profesor en, en el tema de económico. ¿Cómo conjugas la, esas partes de tu cerebro o tienes? Los, los lóbulos todos muy equilibrados los tengo bastante equilibrados sí sabes crear sí, sí. vender eso o sea es, sí, volar eso, eso, con los pies sí, en la tierra sí, sí, eso es creo pero a la vez que estoy haciendo una creación eh, sé cómo tengo que venderla tengo, y sé también cómo tengo que producirla o sea en el esquema cuando no. hago un, desarrollo un proyecto cuando mira eh, hace cuatro años eh, hicimos la producción del Principito Madrid y estuvimos un mes enteros en las navidades mm. Que para mí era una cosa sí, muy mayores, arriesgada sí, y para las sí, sí. mayores. Uh -huh. Y en ese mes que estuvimos en Maíz aprendí muchísimo. Yeah. En todos los sentidos. ¿Por qué? Porque intento tener ese equilibrio. Ese, es una desventaja que tienen los artistas, que los artistas por lo general no equilibran. Solo son artistas. Solo son artistas y no se equilibran. ¿Y los yo, empresarios solo 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 son. empresarios. empresarios. Entonces <laughs> para mí me resulta fácil, muy fácil. Porque mira, cuando hablabas, hablamos hace un momentín de Líbana, cuando vino sí. la Fuera del Baus, sí. cuando yo hacía danza contemporánea, que. Te, en allí eh, empezaron conmigo dos de la Fura del Baus, los que fundaron la Fura del Baus. Mm. <laughs> conmigo en clase en Barcelona, te quiero decir que yo siempre, bueno, de hecho sigo vinculado a la danza, porque yo estoy, es que piensa que yo estoy también muy vinculado a la danza contemporánea aquí en Cantabria, porque estoy en la sección de danza contemporánea, porque también participo. A, Estoy inactivo en la danza contemporánea también. Un ya atleta. A los 60. Un atleta. Y, lo, y bueno, luego estás igual. Y, y luego, Exactamente y luego igual. soy secretario de la Asociación de Realizadores, en cuyo caso estoy enredando chinqui, chinqui, siempre en chinqui, todos chinqui, los lados. Chinqui, sí. chinqui, todos los frentes... Sí, sí. Mira, lo que, lo que comentas, lo de la fura fue una cosa curiosa. Yo lo viví porque ya estaba allí en el monasterio, en la oficina del peregrino. Y, y como profesional de la comunicación, yo viví eh, un, un, un desastre por falta de comunicación claro. entre las partes. Claro. Porque, curiosamente, la Iglesia se había opuesto a, a esa obra sin conocerla, también se habían... Hecho mal, falta, faltó mucho trabajo de campo, faltó claro. mucho trabajo de campo de explicación, explicación y de tomar de plataforma. No, el problema que tiene la FURA es que tiene una perspectiva de, la, de, de, la, de las cosas muy concretas, pero no tiene nada que. Sí, esta no es la FURA. La no, FURA, no. La Fura de que, claro. que, que he visto yo. El Ibano no es la FURA <laughs> claro, de los no, 80 no la y de los 90, que entonces sí que se hubiera negado la Iglesia pero, rotundamente. Claro, pero, pero fíjate, pero no. aparte que se podían haber acordado vale. algunas cosas y se podían haber ajustado para el evento, es light, para el momento. Es el evento Light, el que he, yo he visto en. Pero pero si es que llegaron aquella mañana de peregrinos todos los del coro de Granada que cantaban la ópera del Carmina Burana, Burana que es, yo es, les pedí es, por favor si maravilla. podían cantar en la iglesia que cantaron a la una de la tarde a puerta cerrada para cuatro o cinco personas que nos quedamos allí, y yo dije, Dios mío de mi vida, lo que se ha perdido este lugar, claro, porque hombre. estuvimos volando es con que no ellos No tiene nada que ver. Na, na, la estación de la Fura, en una carpa, a la estación de la Fura, oh, ahí arriba. Oh, es que, así, como, así como lo de Yamisel Yar fue apoteósico. Claro. No hubo ningún problema. Yo creo problema, que tú has dicho una cosa. Es que problema. a lo mejor no hubo ahí no la comunicación. Hubo. Y luego hay un factor que ha sido determinante: ha sido la premura con que se ha hecho la contratación de la FURA. No, pero, pero, pero tú eres tiempo. un profesional de la comunicación. ¿Hasta cuándo nosotros, y vos, sobre todo vosotros, los que tenéis agencias y lleváis, somos negociadores uh -huh. de partes? Es que somos los negociadores de partes, porque estamos en pero medio en este del caso interesado o del interesado. A mí me dio mucha pena. No esa circunstancia. Me dio mucha pena porque se perdió... Que, que, que la, yo lo vi que se allí, pierde la esencia. Se, se, perdió un, claro. se perdió un momento, pero bueno, perdiendo se aprende. Pues, es. Bueno, hablando de pérdidas, <laughs> vamos en el paso del tiempo. Yo antes decía, en, en el principio, que ahora estamos en una operación becario en, en donde los empresarios... A mi juicio, se equivocan con los contratos basura y uh -huh. los 600 euros y los piezas de recambio de reporteros que no controlan bien su uh -huh. trabajo, que hacen preguntas infantiles, que tienen voces infantiles y que ni siquiera saben desenvolverse en el medio. A mí me da mucha pena ver, ver la profesión, algunos, algunos aspectos, algunos sectores. ¿Esa es un, una cosecha que hemos recogido de la famosa crisis sí, sí hay, económica? Por supuesto. Esos son los frutos, de hecho, ¿no? De hecho, no solamente hemos recogido esa cosecha, sino que hemos conseguido. Que la calidad de los trabajos sean de muy baja calidad. Claro. Claro, claro eh, tú piensas que hemos entrado desde 2008 al 18, ese periodo de 10 años, hemos, eh, se inició, además la crisis yo la, la, la padezco primero en Madrid. Con la agencia de Madrid, ahí es donde se nota. Claro. Y luego se empieza a trasladar a las ciudades pequeñas. Ahí en Madrid empiezan a caer las grandes productoras, las televisiones empiezan sí, a sí, caer, sí, sí. el grupo Prisa, que nunca se hubiera pensado. Nunca se hubiera pensado echan medios. a miles sí, sí. de personas, el otro grupo, eh, sí. el grupo El Mundo, le pasa lo mismo, etcétera, etcétera. Se provoca una hecatombe. Mm. ¿Por qué? Porque empiezan los, los clientes empiezan a dejar de hacer publicidad, mm. las productoras empiezan a, a bajar sus costos, empiezan a echar personal. O sea, se produce una crisis tan grande, tan grande que ha dejado la situación años después pues muy aplanada, en el cual las, las empresas no tienen, no tienen prácticamente estructuras, tienen mucho freelance, y eh, hemos pasado de unas producciones. ...exageradas también... ...también estaba inflado... Se ha, ...se ha pasado del abuso de las producciones... Eso es, eso es. ...a la precariedad de las producciones... Sí. ...entonces claro... Eh, ...la gente ha seguido utilizando el spot... ...diez años después de haberle producido... ...diez años <laughs> siguen con el spot... Eh, ...sacándole en los medios... ...porque la producción ha, ha, ha bajado... ...y en cuyo caso todo esto fíjate... Mm. ...y aún así... ...aún, aún ha evolucionado muchísimo... ...en la era digital... ...porque ha abaratado muchísimo los costos de todo... Mm. ...aún así... Y ...todavía seguimos en una situación... Eh, muy decadente a nivel profesional y eso lógicamente ha conllevado a nivel, a nivel personal porque si yo antes contrataba un buen creativo por un sueldo mm. i ideal e interesante para, para hacer unas buenas producciones ahora tengo que contratar gente muy básica porque el cliente le da lo mismo ya ya le da igual una es cosa un comprar que la... a peso le da igual, una, un cosa... Le da igual una cosa que la otra sí. él dice producción baratita que ya nos iremos arreglando y eso es una de... eso lógicamente y eso ha pas... luego se ha vuelto a trasladar a las administraciones donde de alguna mm. forma las administraciones, tanto locales como autonómicas como nacionales, pues han ido comprando campañas a bajo costo. Y eso uh -huh. es terrible. No peso. Se ha empezado, claro, y se ha perdido la profesionalidad claro. de un oficio que es eh, muy y especial. Lleva, porque y te lleva es que es... a eso, a tener que contratar gente de andar por casa. Bueno, pero a ver si cada uno tiene su sitio, según para qué. Sí, eh, pero yo pero no... no para mucho tiempo. ¿Qué? Pero claro. No, depende del puesto fronterizo claro, donde los pongas. Pero no para hay dejarlo cosas, de por vida claro, no, y, 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 y estando precariamente también. Claro. Y, según, y, de, y no para primeros espadas. Claro, 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 de, claro. De, de, tú puedes contratar gente que está aprendiendo con menos sueldos. Exactamente. En, poner, en, hay un puesto para cada cosa. Con gente cualificada claro. para que ese producto eso es. sea, sea, Pero cuando eres la imagen, cuando eres la imagen, mm. o tienes que dar la pero imagen… eso no vamos a volver en mucho un tiempo ya. Sé, Yo, lo sé, lo yo, lo sé, yo por desgracia, creo que no lo voy a ver. O sea, no, ah, no. tú no yo sí mm, yo creo yo, que... sí, yo, yo me estoy reinventando como no tú. yo también me invento pero no sí. creo que vaya no creo no. que volvamos a ver esa situación ...normal que no hubo... pero pero, eh, ...pero si nosotros hemos sido capaces... ...por ejemplo de adaptarnos para sobrevivir... No, sí, claro. ...y se adapta, no se adapta ni el más guapo... ...ni el más listo, ni el más bueno, ni el más fuerte... No, no, se, adapta no. al que ...se adapta el que se adapta... ...y el que se adapta sobrevive eso en es. cada caso... ...a mí por ejemplo que, que, que llevo los tres últimos años... ...día y noche viviendo en Líbana, ...que aunque es mi tierra es un periodo de adaptación importante... ...he visto que bueno... ...que en la portería de un monasterio... ...también se hace comunicación... No, ...y se hace información... ...y que a veces hay una cámara y a veces no... Pero pero el cliente o el que recibe está, claro. está igual. Y también he visto que cuando se ha hecho un buen trabajo. Hay alguien que ha dicho... Siempre alguien que lo valora. hay alguien que lo ha valorado y, eso, y ha dicho. Yo, yo, yo creo que con ¿verdad? eso ya te quedas contento. Sí. sí, y dices, madre mía, no todo sí, sí. está perdido. No sí, está verdad, perdido. En ese sentido, razón, pero bueno. Sí, sí, a mí me han llegado a preguntar, oiga, y usted y usted presenta eventos. Mira. <laughs> después de, Mira, ha sido el sábado después de presentar el carnaval de Piasca. Digo, pues sí, hombre, alguno que otro, alguno que otro llevo, llevo presentado. ¿Sabes? Ay, usted la llama, pues mira. si la llamamos para y digo... Qué bien. Mira, Marca, la satisfacción personal cuando haces un trabajo bien hecho es formidable. Mira, yo tengo un trabajo que para mí fue formidable. Nosotros colaboramos en la, en la organización del Mundial de Vela, ¿no? Mm. Estaba el Mundial de Vela de por, el de la, el del Mar y el de Tierra. Yo nos encargamos ah. parte del Mundial de Tierra. Pero pues es que bonito. luego hice una producción, Palacio Inaugural en las Llamas, que fabriqué un barco de 17 metros que se llamaba El Hispania, donde hice un montaje de performance con danza, oh. o música. Qué guay. Entonces son trabajos en los cuales puede pasar el tiempo. Te ven 40.000 personas tu montaje, mm. y esa es la. porque era bueno, yo quería haber hecho una cosa pequeñita, tipo, tipo la fura, pero, <laughs> pero en Santander. Sí. Pero esas son las satisfacciones que te quedan realmente, sí. ¿sabes? Y entonces eso sí. está ahí y no te lo va a quitar. Y no te lo va a quitar nadie, Marga. Eso es un refuerzo personal que sirve para cuando viene el Zasca, porque el Zasca viene. En tu caso, en el 2012, empiezas a escribir mutación social, porque empiezas tú mismo a, a ser testigo y parte de una gran mutación pero que yo, está ocurriendo a pero tu Pero alrededor. Yo lo empiezo a ver en el 8, el 9 8, lo sufro, 8, 9, el lo en el sufro. 10, tal, en el 11. Ping. Además, yo, lo, yo lo veo justo después de las elecciones municipales, en otro, justo en septiembre de ese mismo año, mm. empiezo a ver eh, que las empresas empiezan a... qué sí, sí. pasa algo en el mercado. Sí, sí. Y entonces me empiezo a preocupar muchísimo. Pero digo, bueno, yo pasé, eh, ten en cuenta que yo me inicio en el 82, en la época de la, justo de la transición, con, mm. cuando Felipe González... Sí, 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 las elecciones. sí, En el 90 hay otra crisis de la construcción, pero es leve, no llega a todos los sectores, y yo, yo pensaba que iba a ser, que iba a tener un periodo corto, un año, dos, tres, pero empiezo a darme cuenta que empieza en el 8 y en el 12 sigue. Sí, sí. Y entonces, lógicamente, todo eso afecta a la estructura de la empresa y a mí personalmente. Sí, sí, sí. Y yo, pues bueno, no sé. Y tengo una sensación dentro, porque las cosas, cuando las haces, las haces porque las sientes, ¿no? Porque voy a ponerme mm -hmm. a hacer esto, porque mm -hmm. si sí, no, porque tengo una necesidad. Y empiezo a utilizar los fines de semana, vacaciones, para empezar a crear una historia en base a lo que está pasando en ese, en ese momento en, en España y en el mundo, porque no hay que olvidarse que no solo está pasando en España, está pasando en Europa y está pasando en América. Por, Por y, además pasa, Broder, sí. y además pasa por la codicia desaforada sí. Sí. de un grupo de sin calificar, porque si los califico no, no, es, no es para calificarlos en televisión. Entonces es la codicia, la codicia, la codicia, se creen que se lo van a llevar al otro mundo y no se lo lleva nadie, háganme caso, que no, que no se lo lleva sí, sí. nadie. Y además, eh, eh, mira. Una de las frases que yo oí cuando, una de las muertes así más súbitas que nos dejaron tiesos fue la de, la de Botín. De Botín, eso es. Claro. Y una de las frases que oías en la calle y en la gente dice, mira, todo su dinero no, no le pudo comprar no un pudo, solo no, día, pudo, no pudo un comprar. solo día más, un solo día más. O sea, cuando vienen con la tarjeta, vienen. Pero bueno, esa es la mutación social. Tú eh, piensas en una mujer, es una protagonista sí. que tiene también oh, un entorno familiar. Es hijas, es madre, está, ya, ya está, sí. está ella misma pasando un Ecuador personal, los recuerdos de, de, de su familia, su vida laboral y, 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 y ella va vectorando toda la mutación esa social. Pero tú metes a los chinos. Sí, bueno es que, es que realmente es bueno, tampoco voy a voy a contar la Eso, entrada. no podemos hacer un spoiler, <laughs> es que no, yo no. Pero, estoy... <laughs> pero yo voy a intentar. Eh, a voy, ver, voy a intentar quiero decir, eh, yo lo que hago es magnifico un porcentaje de lo que está pasando, mm. lo aumento. Para que eh, en un momento determinado el abuso que hemos tenido por muchos sectores, por los padres, por los hijos, en general, todo ese consumo desorbitado que nos ha llevado a esa situación que nos pensábamos que éramos únicos y que éramos los mejores, a que otros, otros países se aprovechen de esa situación débil en la cual hemos, hemos, hemos llegado, ¿no? Entonces, en esa situación débil, eh, que yo le llamo el ente, que en ese caso concreto es, es China, pues se apodera un poco del mundo y crea un nuevo Estado totalmente distinto restrictivo monopolizador yeah, yeah. que entonces eh, la protagonista está viviendo primero una situación real de su entorno de su familia y luego por una serie de circunstancias que ya que suceden en la novela eh, está contando lo que va ella va y viene per permanentemente en la novela a lo que era su familia lo que es ahora y lo que va a ser después. Entonces hay una serie de movimientos eh, que están alrededor de ella, que es lo que hace que la novela... De hecho es una novela que a la gente que la ha leído le ha gustado porque es muy atractiva. Les parece cortita porque es cortita, porque claro, 100 páginas es corto, pero en cualquiera de los casos 100 páginas hay que hacerlas y retocarlas. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, a ver. Pas libitum, venga. Pero esta vez la mala suerte liberó a todos los demonios que ya hacían cola para esperarme. En un forcejeo le lancé una patada y cayó al suelo. Al levantarse bruscamente me dio una patada. Esto me enfureció tanto que cogí mi botella de cerveza y se la esté en la cabeza. Madre mía. Tú sabes a qué pertenece sí, esto. Sí, perfectamente. Yo no puedo decir más. Yo no puedo decir más porque Perfecto. la... El, la Pero ¿tiene, es acción? tiene acción. Tiene acción. Ya, ya. Es bastante fuerte. Es... Sí, sí. Muy realista, y luego, y luego realmente te, lo que quiero que sea es una novela de reflexión, ¿sabes? Que las cosas, abusando de ellas, al final no son buenas para nada. Y bueno, la personaje, el personaje va y viene y nos, nos cuenta, luego también a, cuenta mucho lo que su padre le contaba a ella de los años 70, los 80, cómo era, cómo era la vida en los 70, cómo era en los 80, cómo es la vida en el 2012, cómo es la vida en el 2025, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? O sea. En, en ese sentido es una novela muy ágil, muy dinámica y sobre todo yo en el, eh, es que la verdad yo empiezo a hacerla en el 12, 12 13 14 catorce, la dejo para la, la dejo guardada porque en ese momento una serie de años y, y, en el, y en el 17 me planteo retocarla ya la parte ya estructural lingüísticamente hablando que es la parte más para uh -huh. mí ha sido la parte más más compleja uh -huh. y, eh, y ya me planteo el, el presentarla en diciembre del, del, del 2018 ya como una, y además o sea, ah, es la novela del año jubilar y además, del 17 al 18 además, estoy ya tan cansado de la novela que hago un final rápido y, y la gente y además como habéis tiene un final muy grande y la sí. gente además me lo dice, "Oye, es que podías haber seguido, ¿Eh? Mario. ya, pues que ya no quería seguir más, es que no tenía no, no. ninguna intención de seguir más, porque yo creo que ya tenía ganas de acabarla, ¿sabes?" Eh hay un, hay un momento importante en el, un, un libro, dicen que es como un hijo. De, de hecho, cuando se quiere comparar la trayectoria vital de una persona, dicen a plantar un árbol, volar en globo, que debe ser como subir al cielo y escribir un libro. Eh, los agradecimientos que veo en este libro van de, la, van de la familia a la profesión. Sí, sí, eso es. Sí, sí. Bueno, básicamente porque son los porque son los sufridores al fin y al cabo de, la, de, de uno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eso es lo más. Eh. La verdad es que es una novela que ahora la lo importante que hace unos días lo hemos cerrado es que ya está en el corte inglés, uh -huh. está en la librería Gil, está en vorágine uh -huh. está en Tantín, o sea que cubre un poco y en estudio. Preciosa. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho las cosas eh, aparente, las cosas tan grandes eh, que, que aparentan pequeñez. ¿Por porque es delgadita, chiquitina. Sí, sí, chiquitina y así, es chiquitina tal, como yo. Pero, vamos, sí, bueno, chiquitina, <laughs> pero matona. Porque me, dos veces que he pasado los ojos por aquí y el final, que ya no le voy a decir, pero el final, vamos, de todas maneras me la voy a ventilar esta noche, que sí, lo sepas. Está clarísimo. Que, que lo sepas que, te, que vamos. Está, de eso se trata. Estas, estas novelas. Estas vivencias, estas historias son de esas que empiezas y no puedes acabarlo. Sí, porque es sí? del tirón. Sí, eso, sí, te la, mucha gente el tirón, se lo ha leído del tirón. El tirón, el tirón. Sí, en, en dos horas porque la es lees, Es trepidante. ¿sabes? O sea, porque, porque es fácil, es un lenguaje muy sencillo, quería hacer una cosa sencilla, y a las mujeres les está encantando la novela, realmente. Hombre, claro, has puesto a una protagonista. ¿Tú crees que aquí, aquí en esta mutación social que tú describes, estás el factor humano? Está descrito en distintos aspectos, en la chica, en los padres, la familia, en los, el los recuerdos, el entorno, y también ese otro factor humano menos agradable, pero factor humano, al fin y al cabo, que representa eh, un poderío como, por ejemplo, encarnado en los chinos, eh, nos cae muy bien. Y todos tenemos ya una tienda en el barrio que cuando éramos pequeños era de una cosa, ahora ya es de las chinos. Sí, es que siempre hemos devalado al chino, ¿eh? Nunca claro, hemos... porque... Sí, sí, claro. Y viene ese golpe de la naturaleza sí, sí. De, supercompensa, de supercompensación. Es que son millones, uh -huh. millones de millones. Claro, claro. Es que son millones de millones. Es que ahora mismo... Y muy, hay... y muy preparados, muy persistentes y muy trabajadores. Pero, y se nos lo, olvida eso. Pero me lo vas a decir a mí que tenemos una tienda de chinos en potes desde hace no sé cuántos años y además tenemos un abuelo. Tenemos un abuelo muy gracioso que no habla nada, pero se va con los abuelos, va a la plaza y se pone al lado de los abuelos ganaderos y está allí haciendo lo mismo no, que y, ellos. Y, de, no, y está, está aprendiendo. Mirando, ¿Cómo aprendiendo, aprendiendo? todo lo a, que puede. Va apañando todas las nueces por la carretera claro, cuando claro, caen, claro. Todo, no, Es nuestro... Bueno, pero el, el problema es, es que es una masa tan impresionante de, de seres humanos con demandas de todo tipo. Claro, tú lo, imagínate que que aquí, lo que pasa es que no, en este caso concreto China lo que hace es... Eh, eh, controlarnos al 100% claro. en la vida, en la forma, en las actividades. Bueno. Y, ahí, y, ahí y ahí te introduzco en un nuevo mundo. claro Del control, del control, del control. control claro, Pérdida claro. de valores, no puedes tener ya hijos, yeah. ya no puedes vivir donde quieres. Yeah. Bueno, te bueno, controlan so en los transportes, los, ya los transportes pues, son muy evolucionados. O sea, bueno, es un poco lo que son ellos, sí, en sí. principio, pero luego muchísimo más, pero mucho más ¿sí? que a ver, y esto basándose en las leyes de la naturaleza y en las grandes especies dominadoras, las especies individualistas son las que se extinguen. Se extingue el lince ibérico, se extingue el águila real sí, y las especies de grupo, de masa, las ratas, las gaviotas, las hormigas, los lemming, o sea, esas expanden y controlan eso, territorios. Eso es. Se adaptan a todo, a todo, a lo nuclear, a todo. Entonces, y, y no dejamos de ser una especie más. Eso es. Claro, qué bonito. Bueno, pasado... Presente, futuro, como el ritmo de una novela. ¿Qué va a hacer, qué tiene, qué tiene Tasio Fernández en, que me pueda contar? No, porque todos son proyectos... Hay mucho... No ilusiones, sueños. Venga, dale no, no, una... Hombre, yo ahora estoy... Algo, que te gustaría? Hombre, claro, ¿qué que me gustaría? Si sí, sí. es sí te lo puedo decir. Sí, eh, venga. Eh, un en sueño. estos momentos me gustaría producir algo a nivel nacional con, en, con alguna televisión. Y esta, por ejemplo, esta novela está visualizada para hacerla en cine. Y entonces voy a empezar a enviarla a directores bueno. y productores. Sueños tengo, dos sueños, mis dos sueños, por decirlo de alguna forma, son poder producir una película, porque ya sabes que también he hecho cortos y demás, sí, pero sí. eso pero es una cuestión que bueno, está es una... ahí. Pases. Pero a mí me gustaría producir una película mm -hmm. o, diri o codirigir o estar presente en ella, aparte con un pequeño papel. Y luego es, me, gustaría, tengo... me, me gustaría poder producir algún programa nacional y estoy en ello, ¿eh? yo tengo un es papel genial. para ti yo tengo un papel perfecto no se te olvide que yo tengo que volver a Santo Toribio de Lébana. y ahí tengo muchas horas para hablar aseguro, con Beato con y Toribio y de Palencia, ¿no? con Toribio de Liébana ¿no? eh, yo tengo un papel para ti tú serías tú serías de he hecho de cura ¿eh? te lo digo, no no es no Eterio ¿Sabes que el amigo de Beato, el misterio del escritorium, el gran personaje que está por conocer, uh -huh. el gran maestro de los códices y de los libros, el primer el político, escritor cántabro uh -huh. y uno de los primeros de España? Pero Beato, que era una fuerza de la naturaleza desatada, el equilibrio se lo está poniendo Eterio, que es su, su amigo, su compañero, el obispo de Osma, que es el que le está dando constantemente el equilibrio, porque si no, Beato estaba todo el día está volando morando. por las nubes. Pues claro. A mí me gustaría que después de estos 36 años que llevo de profesión. Poderlo sí, cerrar sí. Pues, o, bueno. o con una producción de cine y con una producción para un programa para televisión yo nacional, pediré. nacional me estoy hablando. Bueno, yo pido. Eso es lo, me, lo yo, que me gustaría. Oye, ¿no? oye que yo... Pero yo, yo creo que es bonito que puedas tener unos objetivos. y planes por eso lo faltaba. Porque entonces, bueno, yo, yo tengo una libertad donde apunto todas las cosas que tengo que hacer en el año. <laughs> sí, y El y cuadernet. Y, y, intento, y, y intento cumplirlas. ¿sabes? Yo también. A pues, nivel empresarial y a nivel personal. Bueno, pues sea. Este deseo se ha concedido. Yo, yo en las horas ahí, dicen que además la eh, de todo lo que he leído para el año jubilar y para contarle a la gente, he descubierto que la cruz hacía muchísimos milagros. Por eso venían tantos miles de peregrinos crucenos. claro. Claro, así que nada nada a pedirlo a ahora ver, hay que comprar además sabes bueno ya que no ver, es, mutación social vale 950 ah, que eso es que es un precio encima muy simbólico un regalito es precioso. un regalo es y, un regalito y, y además y, ese es ese de regalito de detalle que no hay que esperar un día específico para hacerlo que cuando claro. has quedado para tomar un café con tu amiga con tu amigo con tu hermano con tu mira lo que te he encontrado zasca y ya está. Pues, Tasio, qué bueno encontrarte. Bueno, cuando la alumna está preparada, el maestro aparece. <risa> <risa> Otra vez. Qué bueno volver a saber de ti, Yo encontrarte. Es un placer. Esta es tu y esperemos casa. esperemos que podamos seguir viéndonos con otros proyectos, ¿sabes? Yo no lo dudes, yo lo no importante. lo dudes. Ya me he cargado a la Campos, solo me queda la Rosa. La Campos ya la tengo fuera de. A las Campos las tengo a las tres, fuera de órbita. No, no te rías, que es que hace tres años las dábamos mucho zasca, ¿Ah, sí? zasca. Claro, acuérdate que yo era morena. Entonces luego se puso el pelo gris. Entonces luego o sea, se puso hace, rubio. O sea, que te sigue, dices. Claro, entonces ah, bueno, me bueno, bueno. llamaban la Campos, la Campos, ah, todos sí, no de Bacile. Sabía. Todos ah, estos sí. me llamaban la Campos de bueno. Bacile. Hombre, es un bueno no pues a lo tonto. Ya me las he cargado las tres y ahora Está voy bien. a por la Ana Rosa. <laughs> Así que yo no pienso bajarme de la moto. Ha sido un placer. Igualmente, eh, muchas gracias. Encontramos mutación social por todas partes, ¿no? Sí, sí, en, Santander, momento Santander. Bueno, en Santander. Santander. En Santander. Y en Torlavega, que creo que también hay estudio en Torlavega. O sea que... ¿Qué edad media tiene la protagonista? Ahora, ¿en qué momento de la vida? Eh, Puedo cuántos... estilar pues entre ¿En los tres? 18 y los 30. Empieza con los 18 y no, no, no está, ¿No? No está definido. Eh, yo, la madre de la protagonista. Ah. Eh, ahí está Clenclos. No, pero no te, te, pero no te aconsejo que ofrezcas la madre. No, no es aconsejable que seas la madre de la protagonista. Ya, <laughs> ya, me, concreto, ya me has no. dejado ahí. Ya me, no, has dejado no. ahí ya me has, no, dejado, con con la, no me has dejado con las ganas. Bueno, pues mutación social, la obra de Tasio Fernández, eh, que mm, responde a grandes expectativas de lo que es una gran persona. Mm, con 10 como tú, en Cantabria, bueno. lo habíamos solucionado ya. Bueno. Pero todo pero todo todo y todo cada uno tiene que aportar lo que pueda aportar y yo aporto lo mío que pues, no sé si será que mucho no es poco, poco que no es poco bueno, ahí está ¿sabes? <laughs> que no es poco muchísimas gracias A por tí, venir gran, muchas gracias, gracias. Hasta luego. no se me vayan que volvemos ahora